jardinería. Esenciales. Los arbustos de Ixoras. Estos son fáciles de cultivar y pueden ser utilizados como notas de color en un jardín o como plantas de interior en macetas. Vivero Alegría nos hablará de los arbustos de Ixoras. Hola, en esta oportunidad desde el vivero les quiero mostrar una planta que no es tan común en los jardines, pero que tiene muy buen comportamiento en nuestro clima. Esta planta es un arbusto perenne, es decir, que persiste en el tiempo. Vienen en colores rojos, en un color amarillo y en un color anaranjado. Es una planta muy común en la zona del litoral, en Brasil se las ve mucho, que se las usa mucho en las parquizaciones, y habría que considerar utilizarla en nuestros jardines porque es una planta de fácil cultivo, que tiene muchísima floración, ahora comienza, y casi todo el verano tenemos todas las puntas de esta planta terminada en esta flor. Funciona bien en situaciones de media sombra y aún en exposiciones de sol. ¿Qué necesidades tiene esta plantita? Esta plantita le gustan los suelos ricos y que la fertilicemos periódicamente con algún fertilizante completo y le adicionemos hierro de manera también periódica. Son productos muy baratos, muy comunes y de uso permanente en los jardines para tener un muy buen resultado. Es una planta con buena sanidad y lo podemos considerar como otra opción más para utilizar en los jardines de algo que no es tan común. Es un arbusto que lo podemos podar, o sea que si tenemos un jardín pequeño lo podemos usar y también lo podemos utilizar en macetas. Es una opción más y espero que les guste esta propuesta y acérquense al vivero como siempre los invitamos, Avenida Belgrano 3951, que encantado les vamos a contar de esta planta y de las que ustedes quieran y cuál sería el uso que ustedes pueden darle a esta planta. Muchísimas gracias y los esperamos como siempre en el vivero.